irregulares para mí hubieron bastante, arrancando que el comunicado que emite Adeón para la asamblea no dice en ningún lado que se ya va a llamar a asamblea para una elección. El comunicado lo tenemos nosotros, no dice eso, ya incluso hemos llevado el estatuto por el artículo 20 a un abogado y todo, prácticamente nos da la razón a nosotros de que se saltearon varios pasos y bueno, después lo que nos preocupa más es que justo en el día de la mujer, de no violencia a la mujer, el mismo secretario de Adeón le grita en la plena asamblea levantándose diciéndole usted cállese la boca porque debe, siendo que la expuso delante de una asamblea que es totalmente ilegal. ¿En tu caso denunciaste también que hubo alguna agresión o algún insulto? Estamos en eso, digo, nosotros ya hemos visto abogados, bueno, ahora tuvimos una reunión con el plenario intersindical, pero bueno, no, nos vamos a reservar por unos días lo que vamos a hacer. Y sí, digo, a mí en realidad me dijeron, hablé la primera vez, cuando fui a hablar la segunda, me decían, no se lo dé, que ya habló, no sé qué, hasta que en una salta un socio delante del presidente, me dice, dale el micrófono, negro de mierda ese. Y bueno, y miro, cuando me doy vuelta yo miro al presidente, a ver. Mi presidente agacha la cabeza como volando prácticamente lo que me dijeron. ¿Había un grupo de socios que quería que hubiera llamado a elecciones? Sí, es cierto que éramos minoría, éramos 15, 7, 20, ponele. Está mal la cifra que dieron ellos en el acta, que decían que eran 90 personas y 15 a favor. Eran 105 ahí. Después salieron a decir que eran 120 ellos y 15 nosotros, que también se equivocaron. Éramos muchos menos. Después hizo, cuando se llamó para votar, uno de los que presenta la nota llama a gente que había afuera, que no sabemos si tenía pulsera, si no tenía. Llamaron, se metieron por todos para adentro y votaron.